Bueno, entonces nos vamos a centrar en la mejora. La mejora es lo que hemos dicho, ejercicio y orden en la dieta. Pero a su vez, fijaros, vamos a hacer una última reflexión. El ejercicio tiene una ventaja respecto a solo la dieta. Me voy a explicar. Porque parece que estoy en contradicción, parece que estoy diciendo que es mejor hacer deporte que hacer dieta. No, es bueno y es necesario hacer las dos cosas, dieta y deporte a la vez. Porque la gente que ha sido deportista a lo largo de su vida ha tenido más fácil siempre el perder peso. Y diréis, hombre, pues porque ha hecho deporte. No, a lo mejor ha estado muchos años luego sin hacer deporte, pero luego lo ha retomado. ¿Por qué la facilidad para hacer deporte es una ventaja? Pues fijaros, porque deporte y hábito es fácilmente vinculable. Es decir, tú puedes conseguir un hábito para hacer deporte con una relativa facilidad. Y además, el hábito es efectivo. Me explico, porque el deporte, lo hagas a la hora del día que lo hagas, si lo haces por la mañana o lo haces por la noche, tiene el mismo efecto. Quemas las mismas kilocalorías haciendo la misma actividad. Si lo haces fraccionado o lo haces de una vez, quemas las mismas kilocalorías, ¿eh? Si la suma da lo mismo. Es decir, es una cosa muy obvia, pero en la alimentación no pasa lo mismo. El hábito en la alimentación no resulta fácil, porque ese esfuerzo que estamos haciendo por no tomarnos esa tostada en el desayuno no es el mismo efecto que no tomarnos esa misma tostada en la cena. En la cena, si no nos la tomamos, está dándonos un beneficio tremendo para no convertirse en grasa. Mientras que si la tomamos en el desayuno o no la tomamos en el desayuno, nos está quitando la energía de la mañana para poder hacer nuestra actividad perfectamente. Incluso si nos quitamos esa fuente de energía a lo largo del día, puede ser que incluso no tengamos energías para hacer deporte. Entonces, fijaros si es importante. ¿Dónde colocamos la tostada, no? Entonces, el hábito del deporte es fácil, el hábito en la alimentación es difícil y además el del deporte es efectivo. El deporte lo hago y quemo kilocalorías. Kilocalorías quemadas son kilocalorías quemadas. Da igual que las queme por la mañana que las queme por la tarde. Es decir, es fácilmente, yo puedo crear un hábito fácilmente en el hueco que tenga del día. Si yo tengo un hueco para hacer deporte a última hora de la tarde, pues tengo ese hueco en el que puedo generar ese hábito. Sin embargo, en la alimentación, ¿cómo genero un hábito en una comida pues, de trabajo? Pues es más difícil, porque estoy en un colectivo y estoy en un sitio donde es difícil, hay lo que hay para comer y hay las costumbres que hay y es difícil el controlar eso, ¿no? Bueno, amigos, y entonces llegado a este punto podremos decir, oye, pero yo he oído algo de dietas milagro. Bien, sí, dietas milagro, hay como alternativa a esto. Sí, claro, en el caso de las dietas milagro, pues sí, tomas solamente una zanahoria o 20 zanahorias o 1000 zanahorias y llega un momento que efectivamente estás tomando menos calorías. ¿Pero por qué? Porque es que no hay quien coma más zanahorias. Al ser una dieta tan monótona y una dieta, además, que normalmente suele ser de algo que ya es bajo en calorías por sí, pues ingieres menos calorías. Es más por lo que dejas de comer que realmente por lo que estás comiendo, lo que te aporta, lo que estás tomando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, si lo alargamos mucho en el tiempo, pues puede provocar una severa desnutrición. Porque ya me diréis vosotros, si la zanahoria fuera el alimento más rico en vitaminas, proteínas, grasas, pues ¿qué haríamos todos, no? Tendríamos que estar comiendo zanahorias todo el día. Y sin embargo, sabemos que hay alimentos que los más completos son la leche y los huevos, y sin embargo, ni siquiera estos tienen todos los nutrientes que necesitamos. Por lo tanto, dietas milagro peligrosas, aparte del efecto rebote que pueden provocar posteriormente. Entonces, amigos, ¿cuál es la solución más lógica? Pues la lógica nos dice más ejercicio. ¿Por qué? Porque además podemos crear fácilmente un hábito que es muy flexible y muy efectivo, ¿vale? Y por otro lado, una dieta ordenada que nos permita maximizar las ganas de hacer ejercicio, porque eso sí,
Tenemos que tener ganas de hacer ejercicio. No se trata de comer y estar allí blandengues. No, comer para tener ganas de hacer ejercicio, pero a la vez minimizar el almacenamiento de grasas en nuestro cuerpo. Es decir, comer con inteligencia. Y os voy a dar las pautas a continuación para cumplir estos requisitos. Vamos allá. Está ilusionante, ¿no? Yes. Creo que está más que emocionante.